Para este proyecto vamos a trabajar con hilo y ganchillo de 3 milímetros. Y lo primero que necesitamos tejer es nuestro bebito cuerpo base que ya tenemos aquí en el canal. En la cajita de descripción, como siempre, les dejo el link para que puedan ir a tejer el cuerpo base. Pero antes de ir, anoten los cambios que van a utilizar. En su mayoría vamos a tejer al bebé en color piel. La única parte que le vamos a agregar es un mini chorcito, ¿ok? Para que no se vea completamente desnudo. Y aquí lo que hemos hecho es que le hicimos la piernita consta de 10 vueltas. Entonces tejimos 9 vueltas en color piel y la última cambiamos a blanco. Entonces, cuando iniciamos el cuerpo, las primeras dos vueltas del cuerpo las tejimos también en color blanco. Todo lo demás fue tejido en color cremita y pues el brazo, al no llevar el color separado de alguna blusita, pues tampoco le decoramos nada, ¿ok? Lo hicimos parejito. Su bufanda la pusimos color blanco. Y su gorrito lo pusimos color blanco también. Todo terminado. Ahora sí ya pueden ir a tejer su bebito y regresan aquí para enseñarles cómo personalizarlo como una momia. Ya que tenemos nuestro bebito, necesitamos hacerle sus vendajes para poder convertirlo en momia. ¿Cómo los vamos a tejer? Muy sencillo, vamos a trabajar en color blanco y únicamente vamos a trabajar con cadenitas. Necesitamos tejer un vendaje que nos va a cubrir esta mano, el cuerpo y este pie. Otro vendaje para esta mano, otro vendaje para este pie y un vendaje extra para completar la cabeza. Es decir, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Voy a tejer el del pie para que vean cómo lo vamos a tejer. Entonces, vamos a empezar con cadenas. Yo voy a tejer 35 cadenas. Bueno, 36 porque hay que dejar una más para la altura. Entonces, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Saltamos la primera y en la segunda giramos. Y en esta parte de atrás, esta pequeña hebra que se ve aquí, es donde vamos a trabajar. Hacemos un punto bajo y vamos a seguir trabajando en el que sigue. Siempre por la parte de atrás de nuestras cadenitas. ¿Ok? No normalmente en las cadenas, sino en la parte de atrás. Y regresamos tejiendo puntos bajos. Entonces, en esta que estoy tejiendo, debo tener al final 35 puntos bajos. Muy bien, aquí ya estoy terminando, hago mi último punto y ya que hice mi último punto, pues estiro un poquito y voy a dejar la hebra un poquito larga para poder unir después al cuerpo. Aquí simplemente jalo y la hebra con la que empecé la voy a perder con ayuda de mi aguja, pasándola por aquí por el centro. Entonces,
Para esta piernita de aquí hacemos esta de 35. Para el brazo del otro lado hacemos una de 25. Para todo el cuerpo necesitamos una de 150 puntos, ¿ok? Entonces esta está bastante larguita. En todas les he dejado su hebra para coserlas. Y finalmente, para la cabecita, hacemos otra de 90. Ya que tengan todas sus tiritas, les voy a enseñar cómo ponérselas al cuerpo. Vamos a empezar por la más pequeña. Voy a ponerle aquí mi aguja. Y bueno, se la voy a poner a este bracito de aquí. Simplemente lo vamos a forrar. Ok. Y aquí lo aseguramos primero de este lado. Pasamos por en medio. Ok, aquí que no se note tanto, pasamos por en medio del bracito y vamos a tratar de llegar hasta donde empieza, que sería como de este lado. Sacamos hasta acá. Y aquí también vamos a unir esta parte. Aquí simplemente pueden hacer un nudito, introducen la aguja y la sacan por acá adelante. Y pues aquí ya cortamos. ¿Ok? Y así ya cubrimos uno de los bracitos. Esto se puede estar moviendo, no hay problema, pero ya hemos asegurado como el inicio y el final. Ahora vamos a hacer lo mismo con el piecito. Tiene que ser el pie contrario, ¿ok? Podemos empezar aquí, atravesar la piernita. Y hasta donde nos llegue nuestra bendita, ¿ok? Entonces aquí atravesamos por aquí, nuevamente por aquí y finalmente por aquí. Entonces pasamos por aquí hasta llegar a esta parte y aquí vamos a sujetar.
Aquí pueden hacer un nudito. Y perderíamos para poder cortar. Y así ya tenemos cubierto este brazo y esta piernita. Ahora, con el más largo que hicimos, que es el de 150, vamos a empezar poniendo aquí nuestra venda y vamos a pasarla por aquí atrás. Cubrimos este piecito y luego vamos al cuerpo. Y finalmente terminamos con el brazo de este lado. Okay. Pueden jalar un poquito más para que no se quede, o sea, antes de coser, pueden ir jalando para acomodarlo y que alcance perfectamente a cubrir su bracito. Entonces, ahora sí, cuando ya cubrieron todo, vamos a unir nuevamente el inicio y el final. Ok, aquí tratan de acomodarlo muy bien y lo vamos a sacar hasta esta esquina, casi pegado al bracito. Ok, entonces, acomodamos bien este. No, es para acá, para acá, para acá y para acá. Y ahora sí, envolvemos nuestro bracito y entonces vamos a pasar por aquí abajo nuestro hilo, tratando de que no se note que estamos atravesando el bracito, ¿ok? Si recuerda, nuestro bracito pues está hueco, entonces va a ser más fácil pasarlo. ¿Listo? Y ahora sí, entonces ya podemos asegurar de este lado la bendita.
Aquí podemos hacer un nudito. Y pues simplemente sacar por acá. Y cortar. Y pues así ya terminamos de cubrir todo nuestro bebito con su vendaje. Ahora, lo que nos falta pues es darle también un terminado en la cabecita. Y nuestra última vendita, que fue de 90. La ponemos aquí en al lado de nuestro cuello, subimos por aquí, abrazamos su cabecita, vamos por acá atrás del cuello. Ahora nos toca subir y volver a abrazar la cabecita para bajar de este lado, ¿ok? Vamos a hacer esta como abrazadera. Para que para que terminemos de vendar bien a nuestro bebito y pues si parezca una momia. Muy bien, como se fijará, pues aquí esta podemos pasarla por aquí abajo, ok, agarrando todo esto y sujetando nuestro inicio. De esta forma, pues ya estará como aquí asegurado. Aquí podemos hacerle un nudito, o sea, un doble. Ya aseguramos aquí. Y pues aquí también pudieran pasar por aquí, por abajito del gorro. Y en este punto, atravesar ambas vendas. Pues la idea es que todo quede bien amarradito y que no se vaya pues a soltar, ¿verdad? Miren, aquí paso este por aquí. Pueden atravesar la cabecita o se pueden venir por esta parte. Para no atravesar la cabecita y que no la vayan a apretar, pues pueden venirse por esta partecita del gorrito. Ya nada más para dar una última sujeción aquí. Y que sí, pues esté amarradito con el gorro. Esta parte del vendaje. Aquí ya se van para acá atrás. Y pues aquí ya podemos hacer un nudito y perder. O sea, aquí hacemos, no sé, aquí donde puedan. Hacen un nudito. Y pueden atravesar, no sé, para acá. Jalan. Y pues ya cortan. Y listo. Como pudieron ver, este bebito estuvo trabajoso por la parte de la costura nada más, pero en realidad fue muy fácil hacerlo. Espero que les haya gustado este tutorial en el que estamos completando nuestra colección de bebés disfraces, que hoy tocó una momia alusiva a las fechas de Halloween. No se pierdan
los demás que seguiremos subiendo. No olviden apoyar el canal regalándome su like y nos vemos en otro video. ¡Chao!